¡Qué emoción abrazarles una vez más con la música del Llano Adentro! ¡Venezuela! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción estar nuevamente con todos ustedes en este, el programa número uno de la televisión venezolana! ¡Talento de Corazón, temporada 2019! Hemos llegado a la parte semifinal. 144 infantes desfilaron por este escenario. Los vimos entregar sus canciones, poniendo en escena esa maravilla derramada a través del Todopoderoso en su ser. Niños de todas partes de la geografía patria desfilaron uno a uno, conquistando el corazón de toda la familia venezolana. Es por ello que hoy, a través de sus opiniones en nuestra página web, la www.corazonllanero.com.be/votaciones, usted opinó, usted decidió, y solo 12 semifinalistas estarán hoy brindándoles un gran espectáculo. ¡Aplauso para los niños y niñas de Venezuela! ¡Qué belleza! Un recorrido donde también se pasearon por esa gran aventura en el estado Guárico. 48 infantes allí guerrearon en diferentes faenas de nuestro llano. El canto del ordeño, también se pasearon por el arreo, el aparte, el encierro y por supuesto ejecutaron también en condiciones extremas el canto que representa a esta república. Todo esto nos ha traído a esta etapa semifinal. Recuerden que no es una competencia, es sencillamente transformar en la esencia de nuestros niños y niñas la forma y la visión de concebir un mejor país, la gran Venezuela, la culturización de los pueblos a través de la casa grande de la llaneridad, como lo es Corazón Llanero. ¡Que viva Corazón Llanero! En esta bella experiencia hemos contado con grandes jerarcas de la canción llanera. Ellos en condición de padrinos, de consejeros, han acompañado a estos niños y niñas. Hoy quiero que ustedes me le tributen un fuerte aplauso a nuestro jurado calificador. Señores, mi queridísimo hermano Giovanni Fernández, señor Cristóbal Jiménez, Rey Armas, Luis Lozada el Cubiro, mi compadre Alexander Fiana. Vamos a iniciar para conocer parte de su opinión, parte de su impresión. Giovanni Fernández, hermano, bienvenido. Gracias, poeta. Gracias, Teatro Junín. Yo quiero que le brindemos un aplauso a todos los semifinalistas. De verdad que estamos a la expectativa de qué va a pasar. Estoy contento, feliz de estar nuevamente en la Casa Grande del Joropo, como siempre lo digo. Agradecer a toda la gente que todos los domingos nos sigue en este programa. Así que estén muy pendientes, que este programa promete. Así es, muy bien dicho, Giovanni. Nuestro queridísimo hijo de manteca de estado Apure, del Chacero, paisano, Cristóbal Jiménez. Tío. Muchas gracias, Abelardo Coirán de Guadualito. Guadualito. Yo estoy muy contento de haber acompañado a estos niños del Teatro Junín al Guárico, al Guárico al Teatro Junín. Estamos en la gala semifinal, 12 finalistas en Talento de Corazón, y pienso, siento, estoy seguro que Talento de Corazón marca la pauta en la televisión venezolana, programa pionero, llevando la música, el canto, la alegría, el amor por Venezuela, el orgullo de sentirse venezolano. ¡Que Dios bendiga a los niños de Venezuela y el mundo! Tío Cristóbal Jiménez, nuestro queridísimo amigo Rey Armas. Gracias, Venezuela, gracias, mundo. De verdad, felices de estar nuevamente aquí.
ahora en esta etapa semifinal con estos niños maravillosos. Bueno, esperando que den lo mejor de ellos. Hay que reconocer el esfuerzo grande que han hecho para llegar hasta aquí, aunado por supuesto al apoyo de todo el público por nuestras redes sociales. Y bueno, de aquí para adelante, como decimos en el llano, el monte es orégano, y suerte para todos ellos. Muchas gracias. Hermano del alma mía, hermano de trocho y camino, Luis Lozada, el Cubiro. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el Teatro Jurín, a toda Venezuela. Bueno, hoy son 12 almas, son 12 ángeles que se van a presentar aquí, van a demostrar por qué son merecedores de estar en esta semifinal. A cada uno de estos niños y de estas niñas le deseo lo mejor, que Dios me lo bendiga y para adelante, porque sé que van a hacer un buen desempeño, un buen trabajo. Muchas gracias. Alexander Viana. Gracias, poeta. Bueno, ya todo lo dicho por mis amigos y colegas. Bien contento de estar con estos 12 niños que vienen a darlo todo. Como lo dijo el maestro Cristóbal, del Junín al Guárico, del Guárico al Junín. Aquí estamos para apoyarlos, para que se sientan bien y den todo lo mejor de ellos por nuestra música llanera aquí en el Teatro Junín, la casa grande del llano, como dice mi hermano Giovanni Fernández. Muchas gracias a los señores del jurado calificador. Ese aplauso que se eleve para nuestra agrupación de baile La Soga del Cabrestero. Fuerte los aplausos para ellos que nos acompañaron en este bonito opening. Saludos a nuestro gran amigo Antonio Pérez, director de este bello grupo de baile. Así entonces, nos paseamos poco a poco y sin afán por este rumbo que nos ha llevado hasta la tranquilidad de sus hogares. Y por supuesto, no podemos pasar por desapercibido agradecerles a usted, señor, a usted, señora, que está allí disfrutando con sus sobrinos, con sus nietos, a esa calidez, a ese su hogar. Que Dios bendiga a Venezuela por la amplia receptividad para el programa número uno de la televisión venezolana, Talento de Corazón. Quiero compartir con todos ustedes también una gran emoción, porque hoy está con nosotros una joven bellísima, talentosísima, que nos va a acompañar en esta etapa de la semifinal. Se trata de la bellísima Carolina Ziegler, que está allí con los niños y niñas para llevarnos todas las incidencias, todas esas emociones. Adelante, bella Carolina. Muchísimas gracias, Abelardo, y con esta emoción y esta alegría que vivimos en este momento acá en el Teatro Junín, quiero hacerle la invitación a toda Venezuela para que no se despeguen ni un segundo de nuestras pantallas. Y que recuerden también nuestras redes sociales, que son @corazonllaneroM en todas nuestras direcciones. Y también recordarles que nuestra página web desde ya está activa para que usted haga su votación por la niña o niño de su preferencia. Así que no se mueva, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019.